señor dueño, amo y señor de todo este puto barrio. Yo sube la nueva durante como unos 25 años más o menos. ¿El ática de él? No, es mi tío. Ah. Toda la familia. Cállate, de ahí fue cuando empecé a trabajar en el cuando iba a la primaria, empecé los sábados. Era cuando se vendía un rastísimo. Sí, empecé a ver en 75, 75. Y ahí fue donde empecé a trabajar. En aquel tiempo los sábados se vendía un barril de esos de jitomate, uno de avena, uno de piña y hacíamos ya por allá. Pero en un solo día, llegamos a vender 125. Llegamos a vender 10 barriles en sábado. No, ya se vende uno. Esa pulquería es de 1935. O sea, sí tengo la documentación que avala que se abrió. Hasta la fecha. 1935. No mames. Eso ya era una ruina cuando la gente. No había mesa. Ya estaba todo tenían aquí que de bancos tenían tabiques. Bueno, las que yo conozco estaba ya en Tolipán, ¿verdad? La Flor, el Templo, la Rosita, está acá atrás, y bueno, no más. O sea, yo ya no las conocí. Okay. Yo cuando llegué ya me habían pelado. Porque en sí, yo estudié administración. Pues lo está aplicando. Sí, después estudié administración en mercadotecnia. Ahora licenciado en ciencia de la comunicación. Me quedé en el negocio, ¿no? Tenía taxi. O sea, me sigue. ¿Te gustó ver a los papás que se cariñó? Sí, ¿no? Sí. El vivir con la gente. ¿Es qué? Sí. Yo no más tengo. ¿Siete? ¿Pero a su alrededor? Y agarras y se va a la. Y